Entonces, ahí empezó. Listo. Buenas tardes a todos. Hoy tenemos que vernosla con un tema que se llama debilidad de color. No es un título inventado por mí, sino por Julio Bolbochán, porque yo es la primera vez que escuché esa designación, la dijo Julio, no me acuerdo en qué contexto, ¿no? Pero expresa bastante bien el tema, porque tenemos que vernosla otra vez con el damero, que tiene colores diferentes y justificadamente diferentes, porque las diagonales son de familias distintas, tal es así que los alfiles que circulan por ellas nunca se pueden encontrar, etc. Solamente que vamos a ver, a causa de que vamos a ver dos partidas paradigmáticas que son del gran maestro Steinitz, tenemos que darle un carácter particular, porque Steinitz era un talento enorme, no solamente en la técnica, sino también en el conocimiento perfecto de qué tenía que hacer en las aperturas. Entonces, vamos a hacer un raconto, primero, muy sintético, de los conceptos que se van a ver la clase que viene, el sábado que viene, porque es para apreciar el talento de Steinitz, cómo resolvía los problemas de apertura, y después pasamos, sí, directamente al tema en sí. En realidad es un recordatorio, esto es un recuerdo de lo que vamos a ver el sábado que viene. O sea que estamos como en la película de no sé si de Schwarzenegger o quién, que se llamaba Recuerdos del Futuro. Así que el problema es el siguiente. Vamos al diagrama 1. Diagrama 1. Nosotros vamos al centro, o el blanco va al centro, el negro sostiene el centro, se le plantea la tensión central al negro, y el negro tiene que o defenderse a pie firme para mantenerse el peón del centro, o debe abandonar el centro dejando el peón de cuatro rey libre para el blanco. Evidentemente es un tema que pasamos directamente a ver qué pasa cuando el negro abandona el centro, porque tarde o temprano tiene que hacerlo. En realidad, si no lo hace, está en una desventaja muy grande, porque el blanco en cada momento puede tomar abriendo las columnas, etc. En cada momento puede avanzar transformando en una cadena de peones, una lucha totalmente distinta que podría ser inesperada, o también puede seguir esperando y acumulando fuerzas. Entonces el negro llega un momento que tiene que hacer jugadas que sirvan para el abandono del centro, para la transformación en cadena de peones y para que el blanco siga esperando y acumulando fuerzas. Entonces eso no se puede resistir y llega a tener que abandonar el centro, y entonces llegamos a un tipo de diagrama como este que estamos viendo, donde el centro es del blanco y el centro mucho más restringido es del negro, que aguanta bien porque la columna se mantiene todavía cerrada o semicerrada. El peón de tres damas no se puede dinamitar fácilmente, pero sí se puede hacer una maniobra que Nimzowitsch denominó como centinela, operación centinela. En donde está el círculo ponemos una pieza de gran radio de acción, un alfil, un caballo preferentemente, y el negro se tiene que ver con eso, con esa amenaza permanente. Entonces termina fastidiándose, no lo puede resistir, y entonces pasamos a que es expulsado el centinela o controlada la casilla. Y ahora sí, el peón de tres damas ya no se rían tanto como antes, como diría Nimzowitsch, porque ahora está débil y depende de sus propias piezas para no caer víctima de una captura. Entonces, ¿qué hace el negro con esto? ¿Va a estar siempre inferior? No, Nimzowitsch designó con el nombre de frenado a una contestación que tiene que hacer el negro. El negro debe atacar el centro del blanco también con un peón para cambiarlo y restablecer el orden. Pero resulta de que a los peones les gusta avanzar. Si nosotros lo atacamos sencillamente con peón 4 alfil rey, peón 4 dama, eventualmente el blanco puede avanzar creando también un revoltijo en la posición del negro. Entonces, ¿por qué se llama frenado? Porque el negro debe acumular
muchas fuerzas para que el peón no pueda avanzar. Una vez que el peón no puede avanzar, entonces se lo ataca. Y la vez pasada, la última partida que vimos del tapón de Damocles, era un injerto raro, porque Cámpora hizo un tapón con un caballo N2 muy lindo, muy, muy bonito, pero la partida pertenece a lo que vamos a ver el sábado que viene, que es el tema del frenado. Él dio una clase magistral de frenado porque era un devoto de Nimzowitsch con mi sistema y le hizo, le transformó la posición que jugó con Shirov, transformó en un diagrama donde nosotros podemos ver ahora a lo que llegó Cámpora. Hizo la operación de frenado, acumuló fuerzas, el blanco no puede avanzar y en ese momento se ataca el peón y ese peón desaparece. Y una vez que desaparece el peón de E4, no va a poder tomar con peón porque quedaría un bloqueo espectacular con un peón aislado dramático. Y entonces después se libera el D5 para el negro, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver ahora, todo esto lo hizo circunstancialmente Steinitz, probablemente sin darse cuenta de que Nimzowitsch escribiría unos cuantos años después sobre el tema. Entonces vamos a empezar a ver las partidas de debilidad de color y estos recuerdos del futuro los vamos a complementar con los ejemplos correspondientes el sábado próximo. El primer ejemplo es de Steinitz con negras contra Rosenthal, un jugador de Viena del año 1873. Es muy meritorio porque en ese momento habría muy poca bibliografía y Steinitz tenía sus propios libros, que los tenía en in pectore. Entonces, la partida empieza con peón contra rey, así, una vienesa, porque si estamos en Viena sería lógico que se juegue así, y a caballo 3, el otro caballo también, en vez de fianqueto, que sea. No sabemos el dominio teórico que tiene otro, pero ya nos sorprende un poco Steinitz jugando fianqueto. Fíjense que es bastante moderno, porque se veía poco el juego de fianqueto. Y a peón contra dama, bueno, él en este tipo de en este momento ya no puede pensar en sostenerse ahí, sino que tuvo que tomar. Y o sea, decidió abandonar el centro para tener una diagonal abierta, sin mayores problemas. El otro sigue defendiendo. Y ahora, caballo 2 rey. Alfil C4, esta es una jugada medio de cafetín de Buenos Aires, porque no sabemos si va a poder aguantar bien el alfil ahí, está en una zona delicada. Y ahora un concepto importante, parecería que si el negro aspira a jugar D5 tendría que enrocarse y después ver cómo manejo el tema para llegar a D5 y no perder un tiempo haciendo una jugada como D6. Sin embargo, muchos años después Petrosian adoptó este criterio: no te enroques con negras hasta que el blanco se enroque, sobre todo si en este momento se hubiera enrocado el negro, H4 para H5 hubiera sido muy peligroso, porque el blanco todavía no está enrocado y el negro no tiene el caballo en F3 para defender la situación del rey. Pero a D6 el blanco se enrocó y el negro también. Buah, entonces podríamos decir que ahí hay algunos aspectos que son importantes a destacar. El negro podría pensar en irse con el rey para jugar F5 y sacarse el problema de encima del centro adversario. No sabemos qué pasaría, pero aprovechando que el blanco hace una jugada de café, que es peón 4 alfil, entonces se despierta todo el talento de Steinitz, porque ese avance de F4 que parecería prematuro, porque hay un peligro acá. Si por alguna maniobra extraña se llega a cambiar el peón de 4 rey por alguno de los otros peones, este peón F4 es una defesio posicional terrible, porque debilita toda la posición.
Si nosotros supusiéramos acá que cambiamos el peón de D6 por E4, la mejor jugada que podría hacer el blanco después, si fuera reglamentario, sería volver con F4 a F2, porque si no, tiene toda la posición débil. Cuando se avanza con F4 es para que el peón avance a E5 en caso de necesidad, pero nunca cambiarlo. Entonces, fíjense que la maniobra que hace Steinitz es fuera del conocimiento de la teoría moderna. Caballo 4 torres saca el alfil de la diagonal. No puede ir a B3, lo capturaría, etc. Entonces el alfil se queda por acá más o menos pensando que no hay ningún peligro. Pero ¿qué pasa ahora si en vez de todo el frenado, el costoso frenado que hemos visto esquemáticamente, que recomiendan Insovi y todo, hacemos D5 directamente para cambiar el peón? Ah, bueno, el otro estamos dicho que debe avanzar a peón 5 rey. Pero cuidado, porque si el negro, el blanco avanza, le hacen C5 seguido de D4 y va a haber una pieza de menos. Entonces, por un detalle táctico, no se puede hacer esto y no se puede hacer esto. Entonces el pobre blanco, sorprendido en su mala fe, tuvo que tomar. Peón por peón, caballo por peón, ataco todo, caballo por caballo y dama por caballo. Hasta aquí llegamos bien, pero fíjense el papelón que ha hecho el blanco con ese F4 en mal momento que hizo. Bueno, se defendió con C3 para aguantar un poco. Torre de 8 amenaza otra vez C5 para ganar el alfil de 3 damas. Y encontró que podía ser dama 2 alfil para hacer alfil 4 rey, llegado el caso, y manejarse en ese contexto. Pero el caballo, que no hacía nada acá, en vez de volver, entra en el campo adversario. Con un ataque generalizado, porque se podría llegar a pensar en hacer, bueno, aparte del caballo por alfil, el caballo por peón en B2 y C5 después, etc. Podría haber varias cuestiones raras. Entonces este hombre decidió jugar alfil por caballo. Y aquí se consagra un tema que ya hace al título que estamos nosotros manejando, que es la debilidad de color. Vemos que hay un montón de puntos negros bien protegidos para el negro, pero las blancas, ¿quién las atiende? Las atiende por el momento nadie, muy pocas piezas que pueden ser incluso desplazadas. Entonces el concepto que aplica ahora en la técnica que aplica Steinitz habla de por sí solo, pero si quisiéramos darle alguna explicación tendríamos que encontrar la solución en el criterio imperante, que sería el siguiente. Si yo dice si yo manejo todas las blancas a piacer, porque tengo el alfil, la dama, otras piezas, y tengo medio tablero a favor. Entonces la pregunta es, ¿qué va a hacer mi rival? Bueno, mi rival no va a tener más remedio que organizarse en el color contrario. Quiere decir que él va a tratar de hacer mucha fuerza por las casillas negras. De manera que entonces, ¿cuál es la forma de aprovechar esta ventaja de la debilidad de color? Bueno, si yo ya tengo medio tablero que no me lo puede quitar nadie, por el otro medio tablero lo vamos a pelear, porque estoy en buenas condiciones para pelearlo. Y en ese sentido, entonces, si nosotros tenemos medio tablero y peleamos la otra mitad y lo repartimos, el negro va a tener un dominio sobre el 75% de la posición contra el 25% del blanco. Entonces, en ese sentido, le amenazan tomar en D5 torre por o alfil por y ganar una pieza. Así que se fue con la dama y empieza el combate por las casillas negras. Ese caballo estaba muy bien ubicado, así que hay que sacarlo. El caballo se va y formamos una linda cadena para que el alfil no tenga ninguna perspectiva en esa diagonal que estamos señalando hasta que llega a A7. Bueno, caballo 5 rey, otro punto fuerte del negro. Evidentemente, bueno, la dama se tiene que ir, no,
ni pensar en tomar de ninguna manera, porque se debilitarían mucho las negras del flanco rey. Entonces, cuando hacemos dama 3 rey, entonces ahora venimos con alfil 2 caballo a la gran diagonal, y esa gran diagonal va a ser terrible. Para evitar esto, el blanco ataca la torre y evita alfil 2 caballo. Bueno, pero el alfil sale ganando tiempos por A6 por el momento, y la torre se maneja en 1 rey. Muy bien, ¿qué decíamos? Tenía un punto fuerte en E5, negro. Vamos a combatirlo. Peón 3 alfil. Fíjense, siguen siendo los peones, van a negro, porque hay que pelear el color ese. El caballo se desplaza acá. Y ahora ese caballo está dominando casillas negras y me amenazan F5 y caballo 6 torre jaque. No lo admitimos. Echamos esta jugada H5. Es una jugada que controla el color negro al que domina el caballo. Así que en el fondo, Steinitz sigue fiel al concepto de manejarse peleando el color negro. El caballo se va, no hay peón 5 alfil, porque hay peón por caballo, dama por torre, dama por alfil jaque, etc. Ganaría, es la táctica elemental, ganaría el negro. A caballo 2 alfil, la dama se va, porque ahora sí me amenazan F5, y con ese sacrificio consigo una casilla en F4 muy fuerte para el alfil o el caballo. Hay que evitar eso. Dama 2 alfil. Fíjese que dama 2 alfil es para resguardarse de que el blanco consiga la casilla F4. Se fue este hace F5 pensando que en tomar él o en que le tomen. No, la jugada natural es esta, obviamente, ¿no? Entonces, otra jugada negra. Entonces, torre, dama, 1, dama. Bueno, el alfil que se estaba aburriendo ahí en el torre, es hora de que regrese a una diagonal que nunca abandonó. Dama 3 caballo. Bueno, ahora otra vez incluye. Esto se parece un poco al tapón de Damocles, aunque no lo es. No tomar ni permitir que me cambien, me simplifiquen. Entonces la torre viene a D5. ¿Por qué? Porque amenaza en F5 y amenaza traer la otra torre a uno rey, o doblarse, o como convenga. Este tomó y la dama tomó. Y ahora tenemos el problema de buscar actividad en las piezas que no las tienen. Fíjese el alfil de 3 rey qué papel triste hace, mientras que el peón de F5 no lo defiende nadie. Entonces el blanco decidió activar sus piezas entregando el peón de A2 o de F5. Steinitz, ya que tenía que sacar la dama, se comió el peón de F5. Y ahora, bueno, algo grandilocuente. Dama F7 para entrar con las piezas de alguna manera. El alfil hace una cortina a la torre para que no se mueva mucho. Y si hubiera un gambito EC4 para hacer torre de 7, no pasa nada, porque este come y después se va con el alfil a 3 rey, se va con él a torre 7, juega alfil F8 y están todas las casillas del rey defendidas por los alfiles. Así que él prefirió no seguir entregando material, sino que hacer primero peón 3 caballo. Entonces, este aprovecha para venir con tiempo una torre acá, para comerse el alfil de 6. Y este le tiene tanto resentimiento al alfil negro que no juega, que dice, bueno, comete los peones que quieras, pero yo te quiero hacer desaparecer el alfil blanco. Y el alfil blanco no desaparece, se va sencillamente. No va a cambiar espejitos por oro como hacían con los indios. Entonces no se puede torre 7 buscando, porque a torre por alfil de E3 se amenaza mate en E1, así que es el momento de tomar una medida precautoria y volver con el alfil. El alfil malo ese termina en C1 finalmente. Y ahora empiezan las jugadas blancas, porque ya más peones en negro no podemos poner. Yo diría que tenemos todos los peones controlando las casillas negras. ¿Por qué?
alguien me va a hacer, Michelone seguramente, me va a decir, maestro, me parecería que el peón de H5 está en blanco. No, porque si lo pongo en negro, el caballo va a saltar después a G4 y va a dominar casillas negras. Quiere decir que el peón de H5 sigue dominando el color negro, de acuerdo a al concepto de la posición. Entonces juega torre E2, amenaza mate simplemente. La torre se defendió acá y ahora hubo un dama 7 amenazando tal vez dama por torre por caballo y dama por alfil jaque. Así que este hombre no tuvo más remedio que volver acá, pero está en plena debacle, porque le comieron el peón este y a un jaque que vino acá, según tengo yo en algún manual aparece como que abandonó pero dijo dama G3. De nuevo, alfil G6, H4, bueno, ahora sí, H4, vamos a volver atrás porque si no, no es H4 eso. Y tuvo que hacer esto, pero se garantiza de que el caballo no va a la casilla F4, no puede pasar por H3 y por D3 tampoco. Entonces acá dice caballo D3. Y este se comió el peón acá porque clava el caballo y no tiene forma de movilizarlo. Y cuando hace dama C7 de nuevo, no se sabe para qué, le comieron acá a puro de tiempo, vaya uno a saber. Y esa es la versión larga que tengo de esta partida, porque hay otras cortas en que abandona antes a dama por A2 abandonaba en algún momento. Bueno, esta es la partida que ganó Steinitz en ese tema de la debilidad de color con Rosenthal, y el segundo ejemplo es también muy interesante porque es un nivel mayor, es 1883, en el fondo son 10 años después exactamente. ¿Qué pasa? Hacemos un cambio tecnológico. Bueno, en el año 83 se juega en Londres. Yo no sé si fue en Hastings o en Londres. No, Londres es el primer torneo. Acá dice Londres. El primer torneo histórico de con reloj. Con reloj, era, uh-huh. Mirá vos, tenemos que hablar de... ¿Reloj de arena? No, solar. Fue un invento que nos perjudicó después a todos el reloj. ¿Quién no ha perdido por tiempo alguna partida, no es cierto? Bueno, en esa partida hay una curiosidad, porque juega el blanco English. Juega peón 4 rey, se juega peón 4 rey, caballo 3, fue Ruy López. Y Steinitz, que era aparentemente era devoto de los fianchettos, jugó una variante que después ha jugado Smith, Raúl Sanguinetti en nuestro medio, etc. Juega fianchetto. Y a peón 4 damas, toma y toma. No hacemos disquisiciones teóricas porque está fuera del contexto, ¿no? Alfil tras rey. Y ahora caballo 3 alfil acá. Esto ya nos da una pauta interesante. Ataca el peón y el peón no puede avanzar ni nada, ni siquiera tomando primero alfil por caballo, porque el caballo después viene a 4 damas o a G4 atacando el alfil. Así que la posición sola del negro hace un frenado natural para el avance del peón. El caballo sale naturalmente, enroque. Con el caballo en F3 se puede enrocar el blanco porque no habría peón 4 torre, no amenazaría nada. Así que no sería lógico que se hiciera esto. Y enroque. Y ahora viene otra vez el talento de Steinitz para resolver sus problemas. Él abandonó el centro, tiene que llegar a atacar. No puede hacer peón 4 dama porque le comen en C6 y es un desastre, naturalmente, ¿no? Pero hace una jugada también poco vista, que es caballo 2 rey, aprovechando que el peón rey no puede avanzar porque el caballo saltaría a D5 con tiempo y estaría atacado el peón de 5 rey, etc. Entonces, si no puede venir a ese
no puede avanzar ahora. Jugó dama dos damas en inglés. Tal vez tendría que haber inventado algo mejor. Porque entonces viene de 5 y otra vez. Ahora sí se puede avanzar. Pero caballo G4 es fatal. Así que no pensemos en avanzar. Quiere decir que el concepto que elaboramos hoy del frenado, Steinitz lo manejaba naturalmente, organizándose a través del fianquete, etcétera, ejerciendo presión sobre E4 para que el peón no pueda avanzar. Y si acá se toma peón por peón, que fue así, tomó. Y ahora la pregunta es muy importante, esto hay que tenerlo claro. Si el negro toma, comete la torpeza de jugar alfil por caballo, viene alfil 6 torre y queda mejor el blanco. ¿Por qué? Se cambia el alfil negro y el alfil de C8 va tropezando en la retaguardia con sus propios peones, y a pesar de la simetría y toda la igualdad potencial que hay, estaría bien el... Entonces, en cambio, si toma con la dama, y en ese sentido hay que seguir a Kasparov, él siempre recomienda tomar con la pieza que aún no ha jugado, juega con la dama. Ahora alfil 6 torre no es posible porque simplificando se pierde el peón del caballo de D4, ¿no? Entonces, y se amenaza caballo también G4. Entonces, English nos encontró mejor que volver con ese alfil que estaba precariamente ubicado. Y Steinitz le somete con esa jugada a la obligación casi de tener que tomar, porque el alfil de tres reyes lo están capturando y si no le comen el caballo. Tomó y alfil por. Y el arte de Steinitz es quedarse con la pareja de alfiles, pero todavía acá no hay ninguna debilidad que se pueda proclamar, aparte de la pareja de alfiles, que siempre es un buen comienzo, disponer de un alfil de un color y el otro no, entonces ahí tenemos un problema. Jugó caballo B3. Claro, la dama muy centralizada, etcétera. Bueno, eso podría ser porque es un cálculo táctico. Si nosotros queremos comer el peón caballo, por ejemplo, tomando dama por dama, no sería prudente comerlo porque torre B1 caballo y se toma en E7, le comen el peón del medio, que es muy doloroso, y la torre en séptima. Eso de alguna manera compensa la situación. Por eso, jugó primero torre acá, amenazando ahora alfil por peón, y si torre 1 caballo, el alfil sale por D4, probablemente, amenazando el alfil y amenazando el caballo que está atrás, y no dándole tiempo al otro a que coma el de B7. Entonces este tuvo que cerrar esa diagonal que lo estaba preocupando mucho con C3. Torre E8 amenaza torre por alfil y comer el caballo también. Quiere decir que el caballo se va. Y ahora llegó el momento de pensar, yo tengo un alfil blanco y las diagonales blancas, se está abriendo el juego, va a ser mías, y el otro tiene las piezas en negro. Entonces tenemos que empezar a pelear ese color. Entonces, con B6 empieza la pelea. El caballo ya no juega y el alfil no tiene... En caso de alfil 4 dama para cambiar, el alfil lo esconde por 3 torres o por 1 alfil y después le expulsa el alfil del lugar. B6, vino H3 y entonces vino alfil C6. Y torre 1 dama. Torre rey 1 dama. Bueno, hay que completar el esquema nuestro con C5 para que el caballo no salte por acá y el alfil tampoco juegue. Eso se parece un poco a la otra partida, pero vamos a encontrar un parecido más pronunciado más adelante. Y ahora sí, cuando alguien no entiende algo, paga por eso. Jugó alfil 5, bueno, para que cambie torre me quedo con la columna y todo esto. A nadie se le ocurriría hacer F6 porque cierra su propio alfil. Sin embargo, como Steinitz ha leído su propio libro, que no lo había escrito todavía, dijo, ¿y si yo tengo que pelear las negras? ¿Sigo peleando las negras? Como habíamos dicho que correspondía.
Entonces, y el alfil se quedó por acá. Entonces, el rey viene a F7 como desarrollo natural. Este logra por fin poner un peón en blanco también para hacer menos dolorosa la visual del contexto de su propio alfil. Y ahora seguimos poniendo peones en negro. G5. Por eso yo digo, está bien que uno le explica lo que hizo, pero la partida habla por sí mismo. Stenick nos está diciendo cómo manejar esta posición. Y este jugó a G5. No puede ir fácilmente a 3 rey, volver a 3 rey, no, porque hay una combinación. Alfil por caballo y torre por torre, alfil por caballo y torre por alfil. Eso es un desastre. Así que para poder retroceder como la gente, entonces sin peligro, jugó el cambio de torre. Alfil que se quedó con la columna fue el negro. Alfil 3 rey. Y ahora viene, sí, una cuestión importante que yo tuve que describirlo cuando lo comenté en los fascículos. El colmo de la ortodoxia. Todavía tengo un peón en blanco. ¿Qué está haciendo ese peón en blanco? Si me dijo Stenick que había que ponerlo en 3 torres. ¿Por qué esa jugada es extraordinaria? Bueno, primero, porque nos garantiza de que todos los peones posibles están en negro. Pero de paso, no es un capricho tonto, pérdida de tiempo. Él quiere hacer F5 y F4 para descolocar el alfil y después pelear por la entrada en séptima, porque el alfil este se va a tener que ir a F2 o algo así. Entonces ustedes observen que contra H6 sacó la torre como si él quisiera volver con el alfil a 1, pero el alfil en 1 no va a jugar para nada. Entonces tuvo que hacer una parada con F4. Y ahora, si ustedes tienen buena memoria, se van a dar cuenta que los peones principales que están en negro acá en el centro y en el flanco dama están igual que la partida del consorcio. Yo, se me ocurrió una cosa curiosa. Digo, pero esto es parecido a que si yo aplico una estrategia correcta contra una posición determinada, resulta de que si esa posición no existe y yo hago esa estrategia, me aparece la posición. Yo, ¿con qué lo comparo? Digo, si me duele la cabeza, tomo una aspirina y está todo en orden. Ahora, si no me duele nada, pero tomo una aspirina, me duele la cabeza. Porque es la compensación, es una relación biunívoca que hay entre una cosa y otra. Fíjense ustedes que tuvo que poner este peón acá. Stenick se defendió valerosamente con alfil F6. Y el otro, bueno, hizo un G3 para tener un poco más consolidada la situación. Y ahora este caballo de B3 que me está molestando, lo vamos a echar. Pero lo vamos a echar haciendo mucho ruido, porque va a venir A4 y A3, reventando toda la posición de los peones. Entonces él se va primero. Pero el peón avanza igual, amenazando a A3 otra vez. Bueno, hay que frenarlo, porque no tengo tiempo de organizarme de otra manera. Y entonces ahora viene el alfil 5. Y ese alfil, el alfil excelente que el otro no puede contrarrestar, controla al caballo perfectamente. Entonces tenemos alfil, bueno, rey 2. Ahora llegó el momento de Fischer, no en esta partida, pero el alfil negro, el malo que le hacíamos burla, es el que me molesta para entrar con torre de 2 jaque ganando. Si yo entro en torre de 2, termina la partida. Entonces este alfil, que es el alfil malo, está sosteniendo el problema este y no me permite. Entonces vamos a hacer peón por peón. No puede tomar con peón porque me dan un jaque en H4 y me gana la torre, ¿no? Por supuesto. Tiene que tomar con alfil. Y ahora mi alfil, que no me sirve mucho, lo cambio por el alfil ese que me estaba incordiando en la entrada en séptima. Y ahora este no puede evitar el cambio de alfil y la torre en séptima. Entonces hizo un invento que es tomar acá y fabricarse por lo menos alguna casilla para vivir tranquilo, ¿no? Peón 4 caballos.
No, jugó rey 3 primero. Sí. Alfil tomó, no jugó. Jugó rey 3. Jugó rey 3, rey, ¿no? Sí. Y él vino, aproximó el rey también. Y ahora, obsérvense que no puedo sacar el caballo a dos reyes porque torre 6, jaque, torre 3, dama y torre 7, ¿no? Es un desastre. Entonces jugó primero h4 para ver qué podía hacer. Y como era un eximio finalista, Steinitz ya ve que puede ganar el final de reyes si hace peón por peón, torre jaque, rey 2, cambia las torres y juega rey 4, rey. Porque el rey está en el cuadrado, al entrar en f4 va a recoger este peón y a defender el suyo. Entonces este caballo no va a moverse nunca, ahora, se tiene que mover ahora, si no calle para siempre. Lo tomaron y rey f4, no se puede parar, evitar la pérdida del peón, con ganancia de, pero hay que tener en cuenta los recursos del blanco. Todavía jugó c4 pensando que si no juega esto, él juega rey 3 rey. Error tomar el peón por rey f4. Él toma y llega primero en la carrera, pero entonces se expuso demasiado porque juega peón 5 alfil con jaque con tiempo. Si el rey retrocede a f2, si tomo el peón, me defiendo y tengo ese peoncito que va a coronar inexorablemente. Y si va para arriba esperando que él tome en h4 y tomar con ventaja otra vez en f4, este no, se quiere ir a dama porque llega media hora antes. Y si retrocede, él ahora jugó rey g3 y ya este peón corona mucho antes de coronar. Peón 5, peón 7, peón 6, peón 8, dama ganando. Así que acá se entregó este muchacho, entregó la partida. Y el modelo de Steinitz, 10 años después, yo comenté por ahí de que como el buen vino, que a pesar del pasaje del tiempo lo mejora en general, ¿no? Entonces la técnica de Steinitz fue formidable y nos ha servido de modelo para interpretar también alguna vez otras posiciones similares, ¿no? Entonces vamos a ver algún otro ejemplo ya ahora más moderno, que es una partida de Kamsky. ¿Crees que Eduardo tenía que pasar un mensaje? Que lo pase, ¿no? Está Eduardo, ahí. Todo tuyo el micrófono. Abrile. Sí, hola. Sí, el mensaje mío es que a partir del día de hoy se va a jugar el interno de River de segunda, primera categoría para los socios y algunos jugadores históricos de esa categoría que fueron invitados. Se totalizaron 20 jugadores y la modalidad va a ser a 30 minutos más 5 segundos. Y bueno, una ronda por semana, así que esto son 7 rondas, vamos a tener bastante tiempo, inclusive es bastante parecido, o quisimos hacerlo bastante parecido, un pensado, donde uno puede estudiar un poco las aptitudes del rival antes de enfrentarlo. Así que bueno, muchas gracias por dejar pasar el aviso a los socios de la red. Bueno, Nico, ¿hay algo más para comentar o ya arrancamos con la siguiente? Arranquemos con la siguiente nomás. Bueno, es una partida que entre los múltiples modelos que se pueden mostrar de Kamsky con Karpov en un match de Elista, la capital de Kalmukia, que jugaron el siglo pasado, 1996. Entonces, el blanco Kamsky arrancó con peón 4 rey, fue caro can, y a peón 4 dama se hizo la variante Panov, que es esta siguiente. Karpov tuvo que venir más afilado a esta partida porque en la segunda del match, la anterior con negras, creo que había perdido, lo engancharon en una variante que le ganaron. Así que ahora vino más prevenido.
a caballo 3, peón 3 rey, caballo sale, alfil B4. Este es el tratamiento que Karpov recomienda contra la... Es una especie de nimzo india. Si yo ahora cometo la imprecisión de jugar alfil 3 damas, me juegan peón por peón y enroque, y tenemos una variante del gambito aceptado con tiempo de menos, porque el alfil vino en dos veces a C4. Entonces, por eso la teoría recomienda tomar primero, y al tomar así, alfil 2 damas. Y al sacar el caballo, alfil 3 damas. Enroque. Y enroque. Y ahora sí, este alfil se volvió a casa, que ya hizo bastante daño porque le hizo organizar las piezas de alguna manera acá. Dama 2 rey tiene un concepto curioso porque evidentemente, bueno, caballo 5 podría atacar el alfil e irse, etcétera, pero es delicado porque eso está estudiado teóricamente, ¿no? Entonces, Karpov se decidió por venir por 3 alfil para que no le monten una máquina de ataque contra el rey. Entonces, juega acá, y eso estaba estudiado porque se había jugado así partidas anteriores, ¿no? Y a caballo E4, él jugó dama B6, atacando B2. Acá dice, si caballo por peón tomo, tomo, y alfil 3 alfil, con mucha iniciativa. A3. No se puede comer el peón este, B2, porque torre, rey y uno caballo le gana la dama. Así que es cómoda la situación desde ese punto de vista. Y... alfil 2 dama, ¿no? Alfil 2 dama. Tiene que comunicar las piezas. Ya no sale por el fianqueto ese alfil. Ese alfil va a ir a uno rey, etc. Pero... y... tal vez a 6 eventualmente en dos jugadas. Torre, rey, uno, dama. Y ahora sí, acá hay que andar con pie de plomo, porque las jugadas naturales, de acuerdo a lo que estamos señalando, serían torre, rey, uno, dama, torre, dama, uno, alfil, y alfil, uno, al rey. Y estamos bien compaginados para enfrentar al adversario. Sin embargo, no llegamos bien a eso, porque si juega torre y una dama, el otro le toma caballo por caballo, y a dama 4 rey, G6, y aparece un dama F4 molestando, porque no puede ir con el rey a defender por dama 6 torre y caballo 5. Y si saca el alfil, caballo 5 igual molesta. Así que entonces tenemos ahí algunos conflictos. Por eso Karpov, que es muy cuidadoso con ese tipo de cuestiones, jugó la torre dama a uno dama, dejando esta torre en F defendiendo al rey, porque piensa que lo puede necesitar. Entonces, caballo por, alfil por. Que puede 15, ¿no? Sí. Dama 4, G6. Y ahora sí, alfil 3 rey. Bueno, sigue sin poder tomarse en B2 seguramente, porque el otro podría entrar en séptima. Y amenaza un descubierto eventualmente. Y aquí el talento de Karpov hace que esta jugada sea viable, caballo 2 rey, para venir a bloquear en D5 o saltar a F5 sí. Y despejando la casilla de C6 para el alfil también. No tiene prevenciones de esto, porque a peón 5 dama, como ahora la dama tiene la diagonal abierta, comería en B2. Y la dama no tiene ningún peligro. Entonces, él juega caballo E5, está bien. Caballo E5. 18, ¿no? Sí. La jugada 18 es caballo E5. Y la 18 del otro, acá no la encuentro. ¿Dónde está la jugada? 18, caballo F5. F5. A
a peón 5 dama, bueno, capturaría el caballo por atacando la torre, etc. Que sí que no hay peligro el descubierto. Y en caso de caballo C4, que es lo que hizo Kamsky, viene sin ningún peligro esta jugada, porque si él quiere repetir con caballo 5 o algo, va a venir alfil B5, le va a cambiar el alfil. Bueno, ya no es ni siquiera alfil bueno porque está cerrado, pero despeja con simplificación y despeja bien la situación. Kamsky jugó a 4 para que no aparezca el alfil por B5. Y entonces el alfil aparece por C6. Dama F4. Y el alfil se instala acá. Fíjense cómo reina de alguna manera este alfil acá. A pesar de que el otro todavía se maneja con algunas iniciativas. Jugó caballo 5 rey de nuevo, quiere eventualmente matar alfil por caballo, pero a Kartoff no le importa eso, porque tendría, bueno, amenazó con todo, y tendría una situación muy buena. Existiendo damas, hay que tomar con peón rey para no abrir el rey. Si no existieran las damas, tomaría con peón caballo y estaría fantástica la posición para el final. Pero acá tuvo que tomar con peón rey, y no importa, la fuerza de el control de casillas blancas que tiene, que hace que esta partida ingrese en los modelos posibles de la debilidad de color, compensa ampliamente esta situación del peón menos que podría aparecer que tiene. Torre 2 dama defendió esto, alfil G5, y alfil G5 uno ya intuye que podría ser que amenace F6 para pelear las negras, porque dijimos que había que pelear las negras eventualmente. No hay apuro, eso se puede hacer siempre. Entonces él jugó H4. Torre F8. Él sigue acomodando las piezas. Dama G3. Y ahora justamente en este momento él jugó torre C8, que es una columna abierta, es una gran tentación jugar torre C8, parece buena, pero los comentaristas, entre los cuales está el propio Kartoff, dicen que había que convenía hacer H6. Y puede ser cierto. Lo que pasa es que debilita la situación, no va a ser nunca F6, pero bueno, tendría que pensar que la dama no se va a quedar siempre en G3, etc. Jugó no H6, si no jugó torre C8, porque eso permite acá, no tiene temor este Kartoff de esa jugada, porque jugó dama 6, el caballo viene. ¿Por qué jugada es? 27 20, dama G3, sí, caballo 7, 27, dama C6, 28, caballo C5. Bueno, sigamos peleando las negras. B3, no hay ningún problema. Y el caballo se tiene que ir de nuevo. Fíjense que es una rondinela que no sirve para gran cosa. Dama 2, dama. A5. El otro quiere conseguir de nuevo el punto de C5, etc. Bueno, pero tiene que enfrentarse ahora con problemas directos. Torre E4 amenaza ganar con torre G4, ¿no? Así que tenemos que tener cuidado. Hay algún comentario ahí, pero torre G4 es de terror. Tuvo que hacer algo parecido a esto, bloqueando la situación. Y ahora sí, Kartoff hizo B5. Para que no haya contacto, esta torre que no comunica, no tiene comunicación, la torre bajó a 1 y alfil C4, abanicando el caballo. Ya que no me lo comieron antes, quedamos en esas condiciones. Y torre a 1. Y ahora sí, H6, como quien no quiere la cosa, sigue poniendo algún peón en negro. Torre 3. B4 para que no se estabilice en alguna. La torre bajó a 2. Y torre C6. D5.
dobló las torres acá. Y como son muchas torres, este provoca una cierta simplificación con alfil en esas condiciones. Él se fue con el rey. Él también, oposición a larga distancia, podría decir algún exégeta de, la, de los finales de reyes. Torre por, alfil por. Torre C4, defensa y ataque. Ahí recomiendan que era la, el momento de hacer esta jugada. Podría ser, pero no, no le afecta demasiado a, al negro porque se mueve tranquilamente y no, no, tiene, no hace falta comer ahí, aunque sería cuestión de calcular esto. Y ahora va a tener problemas en B2, ¿no? Con el peón en B2 este es delicado. Él jugó, prefirió jugar esta jugada. Y alfil F8, defiende lo suyo. El alfil no juega ya, jugará en D6, que está, es una diagonal donde están la dama, el rey. Ese alfil acá es muy molesto. Entonces, alfil F8, 40, caballo, 3 damas, quiere entrar el 5 rey con gran ruido. Le atacan la torre, así que no, no hay ruido por el momento. Y él decide cambiar espejitos por oro, que sería a dama 3 rey, hizo peón 5 damas. Ese peón que lo tiene loco, que el alfil no juega, va a comer en A7, etc. Bueno, tomó alfil por. La torre está atacada, así que hay que cambiarla. Tomó con el alfil y él tomó con el alfil. Y la posición es bastante mala para él porque podría inventar cosas como, no sé, si dama 6 caballos para tocar acá, etc. Ahí dice, no puede dama 2, cree que gana la apariencia porque le hace el alfil 5. A ver qué pasa. Sí, hay varios comentarios porque estamos en la parte, en el nivel de jugada 43, ¿no? Y entonces ya ahí se pasó el apuro, etcétera, pero la posición es mala. Estamos con igualdad de peones, parecería un peón de más para el blanco, porque se nota eso, pero ese peón no va a ningún lado. Entonces él jugó, en vez de eso jugó alfil acá, generándole una controversia a este, ¿no? Porque evidentemente tiene que hacer algo. Dice, si F4, dama 2 dama, ataca el peón, alfil 4 dama, porque está atacando alfil por caballo y alfil jaque, gana la dama. Y si viene acá, gana la dama igual, con el, gana material, porque toma, toma, alfil jaque, rey mueve lo que sea y alfil acá le gana la pieza. Así que en ese sentido, pone de nuevo, no pudo hacer alfil F4, peón F4. Entonces es buena la jugada que hace ¿cómo era esto? El caballo está acá. Perfecto. Sí, y la dama está en tres reyes, entonces. Entonces jugó alfil de dama, caballo F4. Y ahora le hace una pequeña agachada, calpó con dama E5. Le quieren comer el caballo. Si lo defiende con alfil 3 acá, se come el peón de este y este peón corona, mientras que este sigue controlado completamente por el gran espectador que es el alfil de E4. El alfil de E4 y la diagonal allá. Claro. Pero en la confusión, este muchacho dice, bueno, cambiemos damas por lo menos, porque así hago valer de alguna forma mis peones. Yo creo que ganaría de alguna forma, pero le hicieron dama 2. Que le gana una pieza, porque está el alfil y el rey, tiene que tapar algo y le comen a 7. Y ahí terminó el cuento de esta partida. Entonces abandonó, dama 2 rey abandona. Bueno, fíjense cómo Karpov también sacó indirectamente ventaja de esta situación. Bueno, y me gustaría ahora, para completar, una curiosidad, porque
ustedes pueden, van a poder ver que a veces la debida de color toma distintas características. Vamos a ver una partida mía que jugué también el siglo pasado, todo esto es del siglo pasado, con Carlos Paglilla en Santiago de Chile, un zonal que hubo en el año 87. Entonces, entonces vino la jugada, la partida fue una siciliana con la variante esta de C3, ¿no? Peón 4 jugó Paglilla y a C5 jugó directamente C3. Estaba muy de moda eso, la Svetnikov, ¿se llama? Alapin se llama, ¿no? Que la jugaba Svetnikov, el ruso, sí. Entonces, y entonces yo me fastidié un poco de las variantes teóricas, todo, dije, vamos a hacerle caso a Nimzowitsch, jugar como directo. Peón por peón, dama por peón. Y a peón 4 dama, no lo recomiendo, es la inspiración del momento. Peón por peón, peón por peón. Y como me van a pegar con el caballo acá, en C3, entonces yo estaba decidido a no retroceder con esa dama. Peón tras rey, caballo acá, y entonces lo clavo. Si me desclava o algo, lo capturo y sigo el desarrollo. Entonces yo estaba decidido ya a jugar contra esos peones del centro medio bloqueables y tener una partida estratégicamente distinta de todas las recomendaciones teóricas que había. Y me sorprendió una cosa que no me perjudicaba, que era dama jaque, tengo que defender el alfil, y ahora como mi dama está atacada, me comieron el alfil. Bueno, no tengo más remedio que tomar la dama, y a mí me comen la dama también. Como me amenaza, bueno, tomo el caballo por. Y entonces, en definitiva, el otro se quedó con el peón aislado, pero con la pareja de alfiles, etc. Entonces, acá en los comentarios que yo hice de esta partida, en los fascículos teóricos, esos que hemos escrito alguna vez, yo, digamos, le ponía al abogado del diablo en sus manos para protestar de que todas las recomendaciones que había hecho antes y los comentarios del gran Steinitz y todo era muy, muy maniqueo, muy, muy, muy controversible, porque el que tiene la pareja no puede ser esto un ejemplo de debilidad de color de ningún tipo. Y sin embargo, esta partida tiene un sabor ahí, porque, fíjese, al tomar acá, caballo por D5, sacó el caballo sale por acá, porque es natural que yo sé que cambié el alfil negro, del cual lo miro con nostalgia fuera del tablero, y voy a tener que jugar jugadas de negro, peón tres alfil, peón tres caballo, etc., para ir compensando y no sufrir una debilidad de color en serio. Entonces, para mí, beneplácito y sorpresivo, sorprendente, me jugaron la fila acá para debilitarme la posición. Cosa que evidentemente esto es un regalo de Navidad, porque si esta jugada era la que yo pensaba hacer en cuanto tuviera un rato libre, resulta de que el alfil se tiene que ir ahora a dos damas y mi posición quedó debilitada. El peón de tres reyes, de seis, está débil y todo lo que ustedes quieran, pero lo va a defender el alfil, el rey, no hay peligro acá. Y fíjense cómo el caballo ya no salta y el alfil no salta. Bueno, a partir de ahí, entonces, F6, alfil 2 damas yo también, alfil 4, viene una torre, sale una torre, y el alfil 3 alfil, para elegir si el rey va a quedar en F2 o en D7. En F7 o en D7, todavía no lo tengo decidido, y en roque hay que decidirse porque hay que comunicar las torres. El rey fue acá. Gracias a F6 el caballo no entra, el alfil tampoco, etc. Torre 1 rey, la debilidad fabricada. Caballo F5. Esto después será opinable porque por ahí se puede haber mejores jugadas que esas, ¿no? Pero caballo F5, alfil B3. Y entonces, recordándome a Steinitz, yo digo, acá hay que seguir poniendo peones en negro, y esta jugada no me la prohíbe nadie.
Entonces la hago. Total, no hay sacrificio, caballo jaque, rey 9, estoy muy cómodo. No hay peligro. Caballo, jugamos G5. Entonces él debe, la amenaza G4, ganar el peón, etc. Jugó el filtro rey. Total, no puedo tomar. Y ahora otra vez, a la Steinitz, peón 3. ¿Por qué peón 3? No solamente para estar firme en G5, sino para que en algún momento que el caballo se movilice, etc., jugar F5 y F4, haciendo más fuerza en negro todavía. Es decir, en la adversidad hay que agrandarse en el color que uno piensa que es débil, hasta que termina siendo fuerte. H6, A3, B6. Es simpático, porque si no fuera por el peón de E6, todos los peones están en negro. Un poco siguiendo los consejos no dados de Steinitz, no dado más que a través de su partida. Se jugó caballo 2 dama para ir a 4 rey a molestar. Alfil B5, y el caballo entonces salta bien. Y ahora sí, me amenazan tomar y tomar, etcétera. Entonces tengo que dar total. El rey se ocupa del control de la columna del alfil. A torre por. Ahora yo quiero sacar mis caballos, pero se me siguen amenazando en F6. Tuve que defenderme el punto de F6. Y como no encuentra otro argumento, Paglillo termina, le amenaza en E6 también ganar el peón acá, ¿no? Entonces mató acá y mató acá. ¿Y cuál es el secreto de que esta partida termina siendo un modelito, por decirlo de alguna forma, de debilidad de color? Resulta de que ahora desapareció el alfil blanco del otro. Y yo lo tengo, el alfil de cantidad de color blancas. Entonces, si yo estuviera pensando que tengo favorable el color blanco por el control que ejerce el alfil, tengo que poner mis peones en negro para pelear el otro color. Entonces, en definitiva, estoy siguiendo un poco por inversamente a la lógica la recomendación de que ahora hay debilidad de color blanco para él, y yo tengo los peones por casualidad bien puestos en negro porque los venía compensando la ausencia de mi alfil negro. Entonces jugó el caballo, quiere cambiar caballo para tener alfil de distinto color. No, señor, nos vamos. B3, A5, tal vez innecesario, porque después se produce una simplificación. No me gustó esa jugada, pero tenía buen color ahora. Tenía buen color porque si puedo hacer A4 en algún momento, me voy a fabricar la casilla C4 también, que no es malo, ¿no? Pero resulta de que no, A5, él jugó F4, para respirar un poco por acá. La torre viene acá porque ya no necesito defender a nadie allá. El alfil se quedó en 2 damas. ¿Se quedó en 2 damas? Sí. Y alfil 3 damas para centralizarme. Y de paso que el caballo no puede entrar oportunamente. Tomo peón por peón. Torre C3. Alfil E4 porque sé que no me pueden tomar, si no, peón por o caballo por es decisivo. Y ahora A4. Ese es el arrepentimiento mío, que lo voy a experimentar ahora, de que me van a simplificar el flanco dama, mientras que habría debilidades terribles si no hubiéramos hecho el contacto que se va a producir. Yo quiero jugar F5 y F4. G5 está en el aire. Me defiendo para jugar F5 muy fuerte. Y él, viendo eso, hace una jugada que lo prohíbe porque torre defiende, y G4. Bueno, F5, hay que liberar esto, porque si peón por peón, probablemente caballo por tomate, amenazando en D4, etc., y el caballo queda en el aire acá. Entonces él jugó caballo acá, sin temor a que le ganen el peón. Pero la idea no es ganar un peón trucho que no sirve para nada. La idea es seguir poniendo peones en negro. Eso es mucho más efectivo. Y no se puede capturar el alfil porque peón toma, ¿no? Caballo se fue. Y ahora no sé si estamos a tiempo todavía de hacer algo. Pero yo jugué, me parece mal, esta jugada con la amenaza de saltar con el caballo E4, ¿no?
porque vino B4. Apuro de tiempo, juega 35, por eso quedé desconforme con este asunto. Digo, tal vez caballo E5 es mejor, no sé, caballo E4. Caballo C4 era mejor, caballo E4. Torre B3, alfil 2, torre 2, alfil por peón, peón por peón, y jugada 38, tengo que tomar, no puedo andar haciendo arabescos raros, entonces tomó y me tomaron acá. Bueno, quedó esto, que estamos iguales de material, pero todavía él tiene algunas escozores en casillas blancas, difíciles de defender, mientras que el alfil negro no le sirve para gran cosa. Jugó el alfil a casa que llueve, alfil de 1, torre B5, quiere compensar una cosa con otra, yo no quiero que se compensar nada, y jugó caballo no está defendido, ¿no? ¿No? En la jugada 40 alfil de 1. 40 alfil de 1, entonces 40 alfil de 1, torre B5. Rey tras rey. Y jugó caballo 2 damas. Claro, toma y toma acá, etcétera, ¿no? No puedo tomar. Tengo que andar haciendo huevos arabescos, pero está bien porque el caballo es útil. Y está amenazando en E2, sigue amenazando G4 acá. Jugó caballo B3, amenazando un doble por ahí y evitando torre 8. No es mala la idea, pero yo prefiero jugar caballo jaque acá. Y a rey 1, la torre acá. Porque ahora el caballo en C5 ya no me molesta. En cambio, yo le molesto con la situación del rey, ¿no? Y amenazo alfil por caballo, caballo por peón, etc. Entonces él jugó alfil 2 damas. No, estamos mal, ¿no? Alfil, caballo 2 damas, caballo C3, torre B8. A caballo C3 había jugado torre B8. 43 torre B8. Uh-huh. Torre B8 acá y la torre está ahí, ¿no? Sí. Y entonces nos comimos el peón. Y a caballo B3, ahora caballo B3 atacando el caballo, el doble, etcétera. Jugamos caballo jaque, rey 1 y torre 2. Que amenaza muy feo alfil 6 torre y el caballo con descubiertos, etcétera, ¿no? A torre 2 jugó alfil 2 dama para obstaculizar esa séptima molesta. Rey F5 y ya no hay mucho para... las amenazas son muy fuertes, alfil. No sé cuáles son esas amenazas, voy a entrar con el rey tal vez, cuidado. Jugó rey 1 rey y caballo G1. Ahora esto cada vez es más raro porque caballo jaque termina con la partida. Y a torre F8 jugó acá y no hay defensa. El rey caracolea una triangulación por ahí y después caballo jaque acá define, ¿no? Sí, caballo 6-6 jaque. Bueno, esta partida es paradigmática porque el rey, el blanco quedó con la pareja de alfiles y sin embargo, como se fue dando las cosas, terminó con una debilidad de color, porque al poner los peones en negro, el negro, por la ausencia de su alfil, resulta que cuando se cambia circunstancialmente el alfil blanco del blanco, termina en debilidad de ese color, y todos los peones del negro estaban en negro, donde corresponde a la explicación que nos dio a través de sus partidas el gran Steinitz. Bueno, esperemos que eso nos aclare un poquito el panorama, para ver cómo hacemos sufrir con los colores a nuestros rivales en próximas contiendas. Muchas gracias y nos vemos el sábado. Bueno, ¿alguna duda, comentario o algo? Sí, yo tengo una pregunta. Sí, cante, Manuel. Yo no estoy.
En la partida de Kamsky contra Karpov, sí. En la jugada 43, Karpov juega alfil de 6, pero no había un dama a 6 atacando el alfil de A7 y el caballo en D3. Caballo a dama a 6 juega alfil C5 porque tengo en el aire el caballo en F8. Alfil C5 juega. Ah, ya. Y si juega dama de 7, lo mismo. A dama de 7 también es un doble ataque. Alfil C5 siempre porque está el alfil F8, está en el aire. ¿De acuerdo? Ah, ya. Claro. Ok, genial. No hay por qué. Está bien. Oscar, te quiero transmitir los saludos.